Buenas tardes, estamos en el 33 Campeonato Panamericano de Racquetball. Un partidazo por comenzar, Bolivia versus Ecuador, categoría Open, dobles. Veremos muy buen encuentro en este momento con dos jugadores bolivianos de muy buen nivel. Carlos Keller y Kadim Carrasco por Bolivia, por Ecuador Juan Francisco Cuevas y José Daniel Ubalde. Cuartos de final, llave de definición. Servirá Bolivia al parecer. Revisando los últimos detalles para comenzar el juego. Comienza el partido. Servirá Bolivia, 0 sirviendo a 0 este primer set. Punto para Bolivia. Muy buen tiro de Carlos Keller en la esquina de la cancha. Pone el 1-0. 1-0 sirviendo Bolivia. Buen rally. Error no forzado del fondo de la cancha. Es cambio y punto para Ecuador. 1 sirviendo a 1. Sirve Ugalde. Primer servidor. Excelente tiro de Cuevas, es punto para Ecuador. Dos sirviendo a uno, Ecuador arriba en el marcador en este inicio del primer set. Ecuador versus Bolivia. Nuevo buen tiro de Cueva, mata la pelota muy bien en el centro de la cancha y es tres sirviendo a uno para Ecuador. Tremendo tiro de Kadim, sin dejar posibilidad a Ecuador de reaccionar. Y el 2 sirviendo a 1, segundo servidor para Ecuador. Skip, piso de parte de Bolivia. Punto para Ecuador, 4 sirviendo a 2. Muy bien la comunicación ahí del equipo de Ecuador. La pide Ugalde y define la pelota adelante de la cancha. 5 sirviendo a 2 para Ecuador. Comienza a tomar una pequeña distancia en el score. Comenzando este primer set. Buen saquezeta. Uy, error no forzado de Ecuador. Buscaba matarla en rever pinch, pero falla. Y es punto para Bolivia y cambio de servidores. Primer servidor, 3 sirviendo a 5. Muy bien, muy inteligente Ecuador, sacando la pelota atrás, molestando ahí a Carlos Keller y haciéndolo fallar. 3 sirviendo a 6.
Segundo servidor, sirviendo Kadim Carrasco. Buenos tiros defensivos. Piso de parte de Ecuador, toma un riesgo innecesario. Ugalde desde el fondo de la cancha, 4 sirviendo a 6. Buen rally, llega bien Kadim, sigue en juego la bola, bola puesta. Doble bote, marca el árbitro. Lo reclama la gente. 10 puntos para Ecuador y cambio de servidores. 7 sirviendo a 4. Primer servidor. Sirve Ugalde. Buen rally. Punto de Ecuador. Sigue sirviendo Ugalde, primer servidor. Defiende Ecuador ahí, que había quedado en línea su compañero. Muy buen tiro defensivo de Bolivia. Y mete la pelota al fondo de la cancha. Es punto de Bolivia. Cambio de interno, segundo servidor para Ecuador. Buen tiro de Ecuador. Muy buen rally, muy rápido. Error no forzado de Ecuador. Bola al piso. Y en 9 sirviendo a 6 el marcador. Pide tiempo Bolivia. Coco Keller, el entrenador, le da un minuto y nos vamos a una pequeña pausa. It's coming. The historic 100th running of the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Brought to you by Gran Turismo. June 26th. Watch as history is made on America's mountain. A century of fearless driving and pure speed. Celebrate the return of FanFest Friday, June 24th. Then witness the excitement. Who will be crowned King of the Mountain? Don't miss the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Brought to you by Gran Turismo. Tickets are on sale now. Estamos de vuelta, se juega el primer set, categoría Open Dobles, Bolivia versus Ecuador. 6 sirviendo a 9, sirve Carlos Keller, vuelve la acción, vuelve Ecuador a la cancha. Se retoma el juego, primer servicio al servicio Carlos Keller. Corto marca el árbitro. Segundo servicio, Carlos Keller. Bola puesta para Carlos. La salva Cueva. Uy, muy buen tiro de Cueva. Y es punto para Ecuador. Uy, muy buen ángulo de Kadim. Pasa bien la pelota hacia atrás de la cancha.
10 puntos para Bolivia. Muy buen tiro nuevamente de Ecuador. Mucho mejor lo que hace Cadín. 10 puntos de Bolivia. Piso. 10 puntos nuevamente de Bolivia, que se mete en el marcador. Buena pelota de Ecuador. Hace el cambio de servidor y 10 puntos para Ecuador. Silvio Ugalde, tiro de Cueva, la salva muy bien Cadín Carrasco. Y Cueva otra vez con un muy buen tiro. Pone a Ecuador nuevamente arriba en el marcador, 12 sirviendo a 9. Sirve Ugalde. Tremendo ángulo de Carlos Keller. Y se mete Bolivia en este primer set. Había escapado un poquito Ecuador. Y queda 12 sirviendo a 10 el marcador. Segundo servicio marca el árbitro. Uy, muy buen tiro de Cueva. No alcanza a llegar Carlos Keller. Y toma distancia Ecuador en este primer set. 13 sirviendo a 10. A 2 puntos Ecuador de quedarse con el primer set. Sirve Cueva, primer servicio. La salva Cadín. Uy, falla Ugalde. Un muy importante tiro para ponerse 14. Y Bolivia cambia el servicio. Primer servidor. Buen rally. Rotando bien la pelota. Bola para Cueva. Bola para Cadín. Carlos. Uy. Llega Cueva, pero no es suficiente. Es piso. 10 puntos para Bolivia. 12 sirviendo a 13. Muy buen partido estamos presenciando. Se acerca Bolivia y Ecuador pide minuto. Regresamos en un minuto con esta finalización del set. Sirviendo a 3, sirve Bolivia, final del primer set, vuela Carlos Keller, Cadín la mata, la salva Cueva. Uy, fallo de Carlos Keller y pone a Ecuador a un punto de ganar este primer set. 12 sirviendo a 14, sirve Cadín Carrasco para mantener vivo a Bolivia. Bola puesta de Cadín, falla Ugalde y le da vida a Bolivia. 13 sirviendo a 14.
Primer servicio. La pone en juego Keller. Ugalde arriesga. Y lo consigue Ugalde. Un tiro con mucho riesgo. Gana el primer set Ecuador. Metiendo la sorpresa en este partido. Un set a uno Ecuador arriba. Estamos presenciando un muy buen partido. Volvemos. Vamos a una pausa y volvemos. Pikes Peak International Hill Climb, brought to you by Gran Turismo, June 26th. Watch as history is made on America's mountain. A century of fearless driving and pure speed. Celebrate the return of FanFest, Friday, June 24th. Then witness the excitement. Who will be crowned King of the Mountain? Don't miss the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, brought to you by Gran Turismo. Tickets are on sale now. Estamos de vuelta, segundo set, Campeonato Panamericano de Racquetbol en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Primer set lo ganó Ecuador, 15-13. Comienza el segundo set, sirve Ecuador, sirve Ugalde. 0 sirviendo a 0. Muy buen rally. Llega Carlos, perdón, llega Kadim. Ahora sí tiene bola puesta Carlos. Casi un accidente ahí, casi. No había escuchado la detención el jugador Cueva. 10 puntos para Ecuador. 1 sirviendo a 0. Muy bien Kadim Carrasco, ocupando un muy buen tiro pase. Ocupando el vidrio, pasando la pelota al fondo. Uno sirviendo a uno. Produce el cambio de servidores. Sirve Carlos Keller. Bola para Carlos. Muy buen tiro de control. Pone la pelota en la esquina. Y se pone arriba Bolivia por primera vez en el set. Dos sirviendo a uno. Muy buen tiro de Cueva. Muy buena devolución. Cambio interno en Bolivia, sirve Kadim, dos sirviendo a dos. Buen tiro de Carlos Keller, le baja un poquito la velocidad a ese tiro y complica Cueva y es tres sirviendo a dos. Se toma su tiempo Ecuador para el inicio del juego, tres sirviendo a dos. Buena rotación, muy buen ángulo de Carlos. Define con un muy buen tiro de revés. Paralelo, pegado al vidrio nuevamente. Mete la pelota al fondo. Y es 4 sirviendo a 2. Saque globo de Kadim. Bola para Ugalde. Falla. Muy buen rally estamos viendo. Uy, muy buen tiro de Kadim Carrasco. Muy buen rally, mejor la definición de Kadim al final. Es 5 sirviendo a 2 para Bolivia, que comienza a entrar en juego, comienza a tomar el control de este segundo set. Muy inteligente Ugalde ahí. Se abre el servicio globo. Entra a cortar y mete la pelota con un muy buen ángulo al final de la cancha.
3 sirviendo a 5. Primer servidor de Ecuador. Uy. Carlos Keller le da un pelotazo a Cueva. Involuntariamente. El árbitro marca vuelve. Que se repite el punto. Y es 3 sirviendo a 5, primer servicio. Carlos Keller con tiro y no falla. 6 sirviendo a 3 Bolivia, 3 sirviendo a 6. Bolivia se pone arriba y la gente empieza a animarse con esta ventaja de Bolivia. 3 sirviendo a 6, segundo set. Cueva nuevamente, al igual que en el primer servicio, definiendo muchas pelotas. 4 sirviendo a 6, le da punto a Ecuador. Saque Z. Muy bueno el tiro de Carlos Keller al cuerpo de Ugalde. Recupera el servicio. Bolivia, 10 puntos. 7 sirviendo a 4, primer servidor, Carlos Keller al servicio. Uy, se pega la bola ahí en el vidrio. Cuesta muchísimo esa pelota, se pega en el vidrio y es 7 sirviendo a 5, punto para Ecuador. Cueva muy fino. Muy, muy fino. Pelota que tiene en la mano, ha definido, no ha fallado. Y marca punto nuevamente para Ecuador y produce el cambio de servidores. 6 sirviendo a 7. Primer servidor. Lo decía hace un momento. Muy fino Cueva en el primer, en el segundo set. Punto para Ecuador, 7 sirviendo a 7. Bola para Carlos. Muy buena salvada de Ugalde. Gran rally. Levanta Kadim. Cueva con la pelota. Ugalde. Uy, gana este tremendo rally Ecuador. Se pone arriba en el marcador con el primer servicio. 8 sirviendo a 7. Se vuelve a meter Ecuador después de haber estado 3-4 puntos abajo en este segundo set. Se pone arriba, 8 sirviendo a 7. Muy buen tiro paralelo de parte de Ugalde. Punto para Ecuador. Y tiempo para Bolivia. Lo da vuelta Ecuador, 9 sirviendo a 7. Nos vamos a un minuto y volvemos. Estamos de vuelta, ya vuelven del tiempo el equipo de Bolivia, el equipo de Ecuador. Recordarles que ha pedido el tiempo el equipo de Bolivia, se queda sin tiempos en este set. Con la nueva modalidad del cambio puntaje, también cambió la cantidad de tiempos que tienen los equipos, en este caso los jugadores, en este caso los equipos, en el dobles. Solo tienen un tiempo de un minuto por set. Ya lo ha utilizado Bolivia, tratando de contrarrestar lo que viene haciendo Ecuador, que lo ha dado vuelta este segundo set. Se pone arriba y quiere quedarse con este segundo set. Sirve Ugalde, 9 sirviendo a 7. Muy buen tiro paralelo de Kadim. Arriesga después de ese servicio Z a Ugalde. Muy buen tiro paralelo y se mete Bolivia. 8 sirviendo, 9 sirviendo a 8. Segundo servidor de Ecuador.
Buen rally. Uy, se pega nuevamente la pelota en el vidrio. Donde más cuesta. Y es punto para Ecuador. 10 sirviendo a 8 con su segundo servidor. Muy bien Carlos Keller. Apurando ese servicio y volviendo a meter a Bolivia. 9 sirviendo a 10, sirve Bolivia. Repite la pelota, dice el árbitro, la pedía Carlos Keller. Primer servidor, primer servicio. 9 sirviendo a 10. Muy buen saque, la mete al fondo de la cancha Carlos Keller, mete la pelota a media velocidad, lo que complica a Cueva, que ha respondido muy bien, pero con pelotas de potencia. Es 10 sirviendo a 10. Ugalde ratificaba el score con el árbitro, 10 sirviendo a 10, sirve Bolivia. El árbitro ve bueno el servicio, Ecuador la pide corta, se sigue jugando. Defiende Cadiz muy bien y hace fallar a Cueva. Hace fallar a Cueva, que la pelota la pone ahí en el vidrio. Es 11 sirviendo a 10 para Bolivia. Sigue reclamando Cueva ese servicio corto que le dio punto a Bolivia. Muy buen servicio. Vidrio. Ahí llegaba Kadim, pero el tiro de Cueva fue muy, muy, muy bueno. Y pone el marcador igualado. Cambio interno en Bolivia. Sirve Kadim. 11 sirviendo a 11. Corto el servicio. Segundo servicio para Bolivia. Repite la pelota al árbitro, considera el árbitro que no era un tiro de ataque, Kadim la viene a reclamar, Carlos se enfrasca ahí un poquito con el árbitro, esto no le conviene a Bolivia, no le conviene desenfocarse, 11 sirviendo a 11, repetimos el punto. Muy buen tiro, muy buen tiro de parte de Ugalde. Y es 12 sirviendo a 11. Bola para Kadim. Y saca un tiro reverse pincha excelente, matando la pelota en su esquina contraria, dejando sin opción al equipo de Ecuador y empatando el marcador. 12 a 12, segundo servidor de Ecuador. Levanta. Buen rally, a ver cómo termina esto. Otra salvada de Ugalde. La levanta Keller. Bola para Kadim. Uy, la levanta Cueva. Muy buen rally. Tremenda definición de Carlos Keller. Tiro importantísimo. Que pone a Bolivia 13 sirviendo a 12, a dos puntos de ganar este segundo set. Pudimos ver un tremendo rally. La espectacularidad del racquetball, sobre todo en esta categoría dobles. Que cuesta mucho, mucho, mucho matar la pelota. Jugadores muy rápidos estamos viendo de la cancha. Sirve Keller para Bolivia 13-12. Y es punto. Carlos Keller. Who passes the flag to William Bell from Birmingham. Give a big round of applause. Gracias.
sí. Es 13 sirviendo a 14 el marcador. Perdón, 14-13. Sirve Kadim Carrasco, segundo servidor. Corto el servicio. Segundo servicio para Bolivia. Punto clave. Va a cortar Ugalde. Bola para Cueva. Qué volada espectacular de Keller. Pero Ugalde mata la pelota y pone esto 14-14. Recordarles que con este nuevo sistema de puntuación, antes del quinto set no hay diferencia de dos. El primer equipo que llega a 15 se queda con este set. Marca punto para Ecuador. Nos quedamos en suspenso porque no sabíamos lo que había cobrado. Es punto de Ecuador que marca el árbitro. Marca que le golpea a Kadim en el inicio de su swing. Y es punto para Ecuador. Se queda con el segundo set Ecuador. 15-14. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer set. Pikes Peak International Hill Climb, brought to you by Gran Turismo, June 26th. Watch as history is made on America's mountain. A century of fearless driving and pure speed. Celebrate the return of FanFest, Friday, June 24th. Then witness the excitement. Who will be crowned King of the Mountain? Don't miss the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, brought to you by Gran Turismo. Tickets are on sale now. Se instala la sorpresa, estamos de vuelta, Ecuador 2-0 sobre Bolivia, haciendo un partido muy inteligente Ecuador, Cueva muy fino, Ugalde levantando todas las pelotas y definiendo las que le quedan. Ecuador se ha metido 2 sirviendo a 0 sobre este tremendo equipo boliviano. Vamos a ver qué nos dicen en este tercer set, si es para Bolivia se acaba el partido. Perdón, si es para Ecuador se acaba el partido, si es para Bolivia seguimos jugando. 0-0, sirvió Bolivia. Muy bien Kadim. Punto para Bolivia. 1-0. Y produce el cambio. Sirve Bolivia. Ugalde llegando muy bien a esa pelota. Cueva mejor aún. Y es punto para Ecuador. 1 sirviendo a 1. Muy buen tiro del fondo de la cancha de Carlos Keller. Mostrando toda su categoría y se pone 1 sirviendo a 2 el marcador. Segundo servidor, el árbitro le marca segundo servicio a Ecuador por pasar los 10 segundos de tiempo. Repite la jugada. La pide Ugalde, el árbitro la concede y se repite el punto. Primer servicio
de Cueva para Ecuador. Muy buen tiro de Kadim, no falla. Sigue sumando Bolivia. 3 sirviendo a 1. Segundo servicio. Buen rally. La salva Cueva. La salva Kadim. Queda en línea. Y marca punto para Ecuador. Cambio interno. Muy buen rally. Repite la jugada al parecer. Buen rally Kadim con la pelota. Pica raro y complica eso a Kadim ahí. Ambos llegan a la bola. La pide Cueva. Pide evitable Cueva. Y se lo da al árbitro. Es punto para Ecuador. Punto para Ecuador. Falla Carlos Keller. 4-3 arriba Ecuador. Segundo. Saque globo. Kadim sobrepica la pelota. Ugalde la defiende. Muy buen tiro de Cueva. Muy fino Cueva. Ha marcado la diferencia Cueva en este partido. Definiendo cada pelota que le ha quedado en su mano. Y a 5. Sirviendo a 3. Ecuador arriba. Error no forzado de Kadim. 6-3. Ecuador arriba. Coco Keller pide tiempo para Bolivia. Un minuto y ya volvemos. It's coming. The historic 100th running of the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Brought to you by Gran Turismo. June 26th. Watch as history is made on America's mountain. A century of fearless driving and pure speed. Celebrate the return of FanFest Friday, June 24th. Then witness the excitement. Who will be crowned King of the Mountain? Don't miss the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Brought to you by Gran Turismo. Tickets are on sale now. Estamos de vuelta, vuelve del tiempo Bolivia, Coco Keller les dio indicaciones al equipo de Bolivia, Ecuador dando la sorpresa, ganándole 2-0 al equipo boliviano, favorito en este torneo, y en este segundo set, estando 6-3 arriba, sirve Ugalde, 6 sirviendo a 3. Buen rally, pelota al cuerpo de Keller a Ugalde y es punto de Bolivia.
6 sirviendo a 4. Dos botes marca el árbitro. Punto de Bolivia, se vuelve a meter. 10-5, sirviendo a 6, logra conseguir el servicio. La pide Carlos Keller, el árbitro la concede, repite el punto. La gente dice piso, el árbitro dice buena. De hecho, Carlos Keller tiene la pelota para volver a servir. El árbitro marca piso, lo que es punto para Ecuador. El equipo de Bolivia comienza a pedir líneas, no está conforme con el arbitraje, siente que está siendo perjudicado. Y sigue el juego, sirve Kadim, cambio interno en Bolivia, 5 sirviendo a 7. Buen tiro de Kadim, primer fallo en la parte delante de la cancha de Cueva, aunque estamos un poco exigidos con ese buen tiro de Carlos Keller. 6 sirviendo a 7. Sirve Bolivia, 6 sirviendo a 7. Se abre el servicio, le queda la bola a Ugalde. La salva Carlos Keller. Cueva llega a defender esa pelota, le queda Keller nuevamente. Repite el punto, el árbitro da repetición de punto, Carlos pedía la pelota desde el tiro anterior, se la da en la segunda el árbitro y es repetición de punto, 6 sirviendo a 7. Buena defensa de Carlos. Ugalde toma el riesgo. Falla, pero sigue viva la pelota. Muy buen tiro de Carlos Keller. 7 sirviendo a 7 el marcador. Tercer set. Partido muy emocionante. Estamos viendo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Torneo Panamericano de Racquetball 2022. Bolivia versus Ecuador. Tremendo tiro de Carlos Keller, que vuelve a poner en juego a Bolivia. Vuelve a ponerlo arriba en el marcador, es 8 sirviendo a 7. Buena pelota de Kadim. Excelente pelota de Carlos Keller. Defiende Ecuador, ataca a Bolivia. Muy buen rally. La pide Kadim ahí cuando se cruzaba con Ugalde. El árbitro la da y es repetición de punto. 8 sirviendo a 7 Bolivia. Sigue el juego. 8-7. Excelente pelota de Kadim Carrasco. Tiro muy difícil. Había sido un buen ángulo. Girando se golpea esa pelota y la mata. 9-7. Defiende Kadim. Y Cueva, como ha sido la tónica en este partido, pelota que ha tenido no la ha fallado. Y se pone 8-9, cambia servidores, sirve Ecuador 8-9. Cambio interno en Ecuador, punto de Bolivia.
Es 8 sirviendo a 10. Estamos viendo no escuchamos había contacto de Ugalde con Kadim, repite la pelota el árbitro. Servicio al centro de la cancha, queda corto, tratando de buscar la sorpresa Cueva. Segundo servicio para Ecuador. Muy buena pelota de Kadim Carrasco. 10 puntos para Bolivia. 11-8. Al servicio Bolivia, Carlos Keller. Muy, muy difícil esa pelota que saca Kadim. La defiende muy bien, sigue en juego. Y Ugalde la define con un muy buen pinch. 9 sirviendo a 11, 11 sirviendo a 9. Segundo servidor para Bolivia. Ugalde con un tiro con mucho riesgo, pero con una ejecución perfecta, define esa jugada. Y es 10 sirviendo a 11, Ecuador al servicio con su primer servidor. Kadim tiene la pelota, muy buen tiro de Kadim. Toma el riesgo, define la pelota, no llega a Cueva. Y es 10 sirviendo a 12, segundo servidor. Qué salvada de Kadim. La pedía Bolivia, no es concedida, es punto de Ecuador. 11 sirviendo a 12. Sirve Ecuador, 11-12. Tiro para Kadim. Ha salvado dos muy buenas pelotas Kadim. Pero no es suficiente. Cueva nuevamente definiendo una pelota decisiva. 12 sirviendo a 12. No ha fallado Cueva. Pelota que ha tenido la ha definido muy bien. 12-12 sirve Ecuador. Muy buena pelota de Ecuador. Se pone arriba en el marcador. Y lo da vuelta a 13 sirviendo a 12. A dos puntos Ecuador de quedarse con este partido, dando la gran sorpresa del torneo, pero Bolivia sigue vivo, Carlos Keller no quiere irse, es 13-13, Bolivia al servicio. Muy buen saque, en el momento preciso, pone a Bolivia 14 sirviendo a 13, con un saque ace. 14-13, Ecuador pide el tiempo. Para enfriar esto, un minuto y volvemos con el desenlace. It's coming.
The historic 100th running of the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Brought to you by Gran Turismo, June 26th. Watch as history is made on America's mountain. A century of fearless driving and pure speed. Celebrate the return of FanFest Friday, June 24th. Then witness the excitement. Who will be crowned King of the Mountain? Don't miss the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Brought to you by Gran Turismo. Tickets are on sale now. De vuelta, es punto de set para Bolivia para quedarse con este primer set, tercer set, perdón, 14-13. Uy, Cueva con un muy buen tiro, pone el suspenso, se siente la tensión acá en el club, expectante todo el mundo, 14-14. Ecuador da la gran sorpresa de este torneo hasta el momento, ganándole a una de las parejas favoritas, a la pareja local, Ecuador, José Daniel Ugalde y Juan Francisco Cueva ponen a Ecuador en semifinales de este torneo panamericano. Fue un gran partido con un tremendo desenlace, totalmente inesperado, con un muy buen juego de Ecuador sobre Bolivia. Ya volvemos en 15 minutos para el próximo partido. Muchas gracias.